Sí. No, no fumo. Sí, mucho. De vez en cuando y bueno, fuera de mi trabajo. Sí, fumo. No mucho. Vamos, yo en mis horas, yo puedo estar el tiempo que sea sin fumar. Fumo mucho durante el trabajo, fumo durante el día y no fumo, lo único que no fumo es cuando duermo. Si estoy trabajando, estoy haciendo cosas, no me para fumar. Pero el resto del día fumo. Fumo mucho. Buenas, soy Sara, tengo 24 años, voy a hacer ahora en mayo y bueno, pues soy administrativa. Acabo de terminar la carrera de Historia del Arte. Trabajo de albañil, tengo 40 años. Manicura, pedicura, masaje corporal. Una empresa de electricidad, otra de pinturas. Masaje facial y depilación y maquillaje. Pero el puesto este me interesa. Tras mi Erasmus en Milán, italiano lo llevo bien. Vamos, tengo un nivel intermedio alto. En tres palabras, bueno, definirme en tres palabras, pues... No sé, soy un tío currante. Pues... Tengo mala leche. Y no soy responsable. Definirme como diferente, creativa y trabajadora, ya que estamos hablando de trabajo. Es una persona dispuesta, trabajadora y cumplidora. No, es que la verdad, problemas no. En una película, bueno, me tocó una señora a la cual tenía un olor intenso. Si yo tuviera que ser un movimiento artístico sería el fauvismo, demasiado intenso. Las horas extras, mientras sean cobradas, todas las que haga falta. Sí, sin ningún problema. Yo en mi antiguo trabajo me quedaba y sin pagármelas. Tampoco habría problema, ¿no? Sería un poco... hablar un poco de cómo sería exactamente la situación. Si no fueron cobradas, pues la verdad es que mi tiempo es para mí. Así que no creo que haya ningún problema en hacer horas extras. Pero mientras que no haya horas, las horas extras son para cobrarlas por el... Y mis expectativas de vida por lo menos es dejar el piso de mis padres. Vivo con mis padres. No están las cosas ahora mismo como para... Poder salir adelante con mi casa. Sí, sí, aspiro a independizarme. No es... O sea, no me apetece quedarme con mis padres toda la vida, realmente. Hombre, porque es una empresa fuerte, una empresa que, pues que me puede dar a mí una tranquilidad y mayor estabilidad. Según están las cosas ahora, pues... Una beca de 200 euros. ¿Por qué no me renovaron el contrato? Por el tema de la crisis, está la cosa bastante jodida, porque... 8 horas. 8 horas por 200 euros. ¿Qué quería con este papel? Lo comería. Pues no sé. Pues hay una cosa que hacía mucho cuando estaba en el colegio. Arte efímero que se acabe. Esto puede ser o no puede ser, y puede llegar a ser papel y ser pajarita, dependiendo de... Pues no sé. Ay. Sí, hola, buenos días. Sí, soy Sara. ¿Es por lo de la entrevista de trabajo? No, no, internet ya tengo, muchas gracias. Hasta luego. Vaya. ¿Una camisa? ¿Una camiseta? Que no es una camiseta, mucho mejor. Con Mimech Yo, la entrevista en 100 pasos, estarás preparado. Método Mirror. Nunca más meterás la pata. Que te pillan... No, eso no puede.